Un joven identificado como Jamal vivió un terrible asalto que pudo haber terminado con la vida de cualquiera, pues recibió 30 balazos a lo largo de su cuerpo. El hecho ocurrió en Toronto, Canadá. El video que circula en redes muestra el momento en que el joven músico iba acompañando a sus amigos, quienes abordarían sus respectivos autos, cuando de repente tres sujetos les cerraron el paso y los asaltaron. Los malhechores les quitaron un celular y una cajetilla de cigarros, lo único que traían en ese momento. Antes de llevarse tales pertenencias, uno de los asaltantes golpeó a Jamal con su pistola y lo dejó tirado. Segundos después, los sujetos regresaron a donde estaba Jamal para dispararle al menos 33 veces. Como pronto lo llevaron al hospital, Jamal logró salvarse, pues de inmediato le hicieron dos cirugías, de 15 horas cada una. Aunque las balas perforaron varios órganos y estuvo al borde de la muerte, el joven músico de jazz y reggae vivió para contarlo, y fue en una entrevista para Toronto Sun que compartió su experiencia. Al principio no sentí las balas. Recuerdo los destellos de las pistolas. Fue una experiencia realmente extraña. Me sentí como si estuviera por encima de mí mismo mirándolos mientras disparaban. Asimismo, Jamal aseguró que se siente agradecido y que utilizará su segunda oportunidad de vida para ayudar a la gente, pues no se considera una víctima, sino un superviviente. Creo que Dios me puso en esa posición porque si hubiera sido uno de mis amigos me habría sentido aún peor. Era mejor que fuera yo, creo que me pusieron allí para proteger a mis amigos. Además, detalló que, aunque los médicos hicieron lo posible por retirar todos y cada uno de los restos de balas de su cuerpo, aún tiene algunas piezas bajo su piel. El otro día me estaba rascando la espalda y sentí que algo duro y frío salía de mi piel. Yo sabía lo que era. Me costaría mucho pasar por un detector de metales, contó. Con información de López Dóriga Digital, Diario Correo y La República. Fotos tomadas de López Dóriga Digital y La República. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.